Saludos y muy buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos en la sede del Comité Olímpico Español, en el barrio madrileño de Hortaleza, uno de los lugares pues, más interesantes de la capital de España, sede, como decimos, del Comité Olímpico. Y nos acompaña Pablo Galán. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Era hora de hacer una entrevista en un lugar diferente a Santander. Pues sí, sí, me han hecho algunas entrevistas fuera de Santander, pero esta es muy significativa porque es en la sede del Comité Olímpico Español. Bueno, si le parece, vamos a leer un poquitín, porque realmente si lo leyéramos entero se acabaría el programa. Vamos a leer los retazos más interesantes de su currículum deportivo, que es harto extenso. Jefe de equipo de la selección española femenina, medalla de oro en los Juegos de Barcelona 92. Presidente de la Federación Española de Hockey entre los años... 92 y 96, Medalla de Plata Masculina los Olímpicos de Atlanta, 96. Miembro de las Federaciones Europea e Internacional de Hockey, Juez Internacional de Hockey, Hierba y Sala. Miembro del Comité Olímpico Español desde el año 93. Si en algo me equivoco, por favor, usted corrija. Miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español, Secretario de la Real Academia Olímpica Española, Secretario General de la Asociación Panibérica eh, de Academias Olímpicas, miembro del comité olímpico eh, Pierre de Coubertin vamos a ir eh, digamos que abreviando medalla de oro de la Real Federación Española de Hockey premio de la Asociación Española de Deportistas Olímpicos premio de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria que imagino que eso le dará a usted un poco más de orgullo personal y también insignia de oro del Comité Olímpico Español y sobre todo me parece que lo lleva muy bien presidente del Hockey Sardinero pues sí. <laughs> ¿Qué se siente? Ante este extenso currículum. Bueno, este es el, el currículum. Hay, hay, que, hay que matizar que es el currículum deportivo. O sea, yo soy ingeniero industrial, o sea, yo no soy un, un profesional del, del deporte, pero uh -huh. he estado um, involucrado pues en muchas en muchas cosas, tal como has citado. Y pues nada, que estoy muy, muy orgulloso, eh, es una parte importante de mi vida. Y ahora que estoy jubilado, bueno, desde que tenía 15 años, pues siempre he estado metido en el deporte, o antes, ¿no? Y, y luego pues cada día más. Y ya en puestos, en, en temas organizativos, de federaciones, de comités y de todas estas cosas, pues ya ha sido pues, cuando me fui retirando del, de, del deporte activo, ¿no? Jugué 18 temporadas en División de Honor de Hockey. Y, y luego, pues nada, pues he sido, tengo el título de entrenador nacional también, he sido presidente, en fin, de muchas cosas. Estamos en la sala Almería 2005 del Comité Olímpico Español, como decíamos anteriormente. ¿Qué se hace en esta sala, Pablo? Aquí, en esta sala, eh, se, se hacen muchas reuniones de las diferentes comisiones del Comité Olímpico Español. Hay, hay una serie dentro del organigrama del, del COE, que hay la Asamblea, el Comité Ejecutivo, y luego hay una serie de comisiones, por ejemplo, la Comisión de la Mujer, la Comisión de Alta Competición, la Comisión Médica, y una de las comisiones, y yo creo que es la más representativa de lo que es el espíritu olímpico, es la comisión de la Real Academia Olímpica Española. De la que es usted secretario. Sí, he sido secretario últimamente, bueno, soy miembro porque se ha quitado el, 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 el cargo de secretario, pero bueno, sigo siendo miembro y, y muy orgulloso de ello. Díganos qué es exactamente la Real Academia Española Olímpica. Bueno, pues la, la Academia Olímpica tiene su objetivo, es la difusión del espíritu y de los ideales y de su filosofía olímpicos. Es decir, no es tanto la consecución de medallas, los, los premios, las marcas y todas estas cosas, que es la competición en ¿eh? sí, sino ¿por qué? por qué los Juegos Olímpicos son diferentes a un campeonato del mundo. ¿Por qué cada cuatro años se reúnen los jóvenes de, de, de todo el mundo sin ningún tipo de discriminación por raza, sexo, religión, ideario político? Es, es lo más para mí siempre ha sido el más es, es lo que me atrae no y entonces la, la academia es la que difunde esa filosofía uh -huh. y entonces dentro de la academia pues tenemos centros de estudios olímpicos de partidos por toda españa y por todo el mundo hay también tenemos la APAO, que es la asociación panibérica de academias olímpicas que eso surgió de Don Conrado Durantes, que ha sido el presidente de la, de, la Academia, de la Academia Olímpica hasta hace muy poco, no? Entonces, esto es realmente, digamos, el corazón del Olimpismo, uh -huh. la filosofía de la Academia Olímpica. Y usted cómo define el movimiento olímpico. Porque lo hemos visto en charlas dirigidas a niños, en Santander y en otros lugares, y realmente lo hace muy bien. ¿Cómo se definiría el movimiento olímpico? Pues el movimiento olímpico. Eh, pues es una filosofía de vida que de, de todos los principios de no discriminación que hablaba antes y que utiliza el deporte como correa transmisora de sus ideales olímpicos. Es decir, el deporte es una actividad física, intelectual también, pero el olimpismo utiliza el deporte para, para conseguir esos postulados de. De, de, de no discriminación de humanismo y de que todas las naciones o sea para mí es eh, uno de los fenómenos más importantes de, del último siglo y pico que, que lleva existiendo el olimpismo sí. moderno eh, es, es, un, es un fenómeno mundial uh -huh. es un fenómeno mundial que, que, que trasciende de, los, de muchas otras cosas ¿no? Estamos a días de que comiencen los Juegos Olímpicos de París y realmente hay como una convulsión internacional, ¿no? No queremos rememorar historias como Múnich 72. O sea, ¿se quiere que realmente haya paz? ¿Son unos Juegos diferentes porque hay cierto temor o no? Bueno, son unos Juegos diferentes por bueno, por varias causas. Una que es la tercera vez que se celebran en París, que se van a celebrar en París, lo cual nos da muy sana envidia a Madrid, a, a Madrid ¿no? Pero bueno. Y luego son unos juegos que lo quieren hacer, la organización quiere hacer una serie de, de cosas originales, que, que yo creo que están muy acertados, que es como que la ceremonia inaugural pues, sea a través del río Sena, en unas las embarcaciones y tal, no como ha sido siempre, que ha sido en el recinto de un, del estadio olímpico. Eh, y bueno, pues yo creo que va a ser un, un, un fenómeno maravilloso. Ahora, la organización de esto es súper compleja, porque además cuando las sedes de los Juegos son capitales europeas de primer nivel, como fue Londres, como fue París, como fue Barcelona, lo que sea, vienen muchísima gente porque en Europa hay muchos países ricos y que tienen capacidad de desplazarse más fácilmente. Entonces, uh -huh. va a ser la onda el, el, el tema de alojamientos y de todo esto, pero yo creo que lo están haciendo bien. Y luego la sombra que, que sobrevuela sobre todo esto es el tema de la seguridad. Uh -huh. Claro, es muy apetitoso pues para ciertos organizaciones, terroristas o lo que sea, de, o, o de otros aspectos, eh, ha, hacerse ver en unos Juegos Olímpicos. Es el mayor escaparate del mundo que hay ahora, va a ser el, los Juegos Olímpicos de París. Y naturalmente para eso tiene que estar preparado el Comité Olímpico Internacional. Sí, sí, claro, el Comité Olímpico Internacional junto con la, con, con la ciudad con la ciudad y, y, y el Estado francés también, pero bueno, los Juegos Olímpicos se dan a una ciudad, no se dan a una nación. ¿eh? ¿En cuántos Juegos Olímpicos ha estado usted? He estado en seis, me parece. En, en los primeros que estuve fue en, en Múnich, en el 72, pero yo no estaba metido todavía en el movimiento olímpico, ni en el, el comité una olímpico, ni nada. Un tanto así, pero ¿no? Fue un viaje que hice con un amigo y fuimos por Austria, por ahí, a ver Europa, bueno, a ver cosas ¿no? y tal. Y, y pasamos por Múnich y, y coño, coño, que son los Juegos Olímpicos y tal. Bueno, ya sabíamos que eran los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces estuvimos unos días y fue una cosa, bueno, fueron unos Juegos, pues que, que muy. Lamentablemente. Y, y fue, pues, eran los primeros Juegos que se celebraban en una ciudad alemana desde el 36, cuando fueron en Berlín. Y luego había habido la Guerra Mundial, había habido el nazismo, había habido todas estas cosas. Y entonces, eh, la, la organización alemana quería dar una imagen de que ellos no tenían nada que ver con aquellas cosas y que Alemania era un país abierto. Y entonces, pues, el tema policial y todo esto, y de seguridad, se relajó mucho. O sea, es que te daban flores los, 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 los guardias, ¿no? De, y entonces... Claro, luego pasó lo que pasó, ¿no? Y, y fue una pena, pero fueron unos juegos muy buenos hasta, hasta que ocurrió esto. Y he tenido la suerte de, hace dos años, volver en el cincuentenario, porque había una, una cosa del Comité Pierre de Coubertin que se celebraba en Múnich, y los estuve rememorando. Las instalaciones están exactamente igual, se conservan maravillosamente bien. Todo el estadio olímpico, aquí hay él con su sí. tejado de plástico y tal. Y, bueno, pues, si, si yo le preguntara qué ha supuesto para el deporte español y para los movimientos olímpicos dentro de España, para los Juegos dentro de España, qué ha supuesto la figura de Juan Antonio Samarán, ¿qué podría decir usted? Pues hombre, yo de Juan Antonio Samarán podría decir que para mí ha sido el mejor presidente del Comité Olímpico Internacional después de su fundador, de Pierre de Coubertin, claro, es otra historia, ¿no? pero de los que ha habido, ha sido el mejor. Cambió completamente la, la forma de, de, de organizar unos juegos, de las relaciones internacionales. Acabó con los boicots, aunque tuvo que soportar un par de ellos, o uno y medio por lo menos. Acabó, eh, fue un referente para... La igualdad de la mujer y el hombre. A partir de ahí empezaron a haber más pruebas en el, en el calendario olímpico de mujeres, hasta llegar ahora que prácticamente está igualado. Acabó con el falso amateurismo de los países del este y dijo: pero, ya va igual, la gente tenía que cobrar, pues que cobrase. No tiene nada que ver. Tú puedes ser un profesional de un deporte y ser un y mantener la filosofía olímpica, ser un, un deportista ejemplar en todos los aspectos, que eso es lo que quiere el movimiento olímpico. Entonces, para mí ha sido el mejor el mejor presidente, además estuvo 21 años, fue el primero que se atrevió a apoyar en que se celebrasen los Juegos de 2008 en Pekín, y, y entonces pues... Eh, por, porque él decía que muy bien, que era un país que no respetaba totalmente los, los, los principios democráticos, pero si su Comité Olímpico Nacional respetaba la Carta Olímpica, es decir, la no discriminación y todo eso que hemos hablado antes, uh -huh. pues que era completamente eh, factible que se celebrasen allí. Y además también habría el contacto con todos los visitantes que viniesen, y para que unos y otros viesen la, las diferencias que hay, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, bueno, eh, la realidad es que Samarán eh, es, qué sé yo, eh, no te voy a decir la persona más inteligente que he conocido, pero supo aunar muchas cosas. Una persona que había tenido responsabilidades deportivas y políticas durante la época de, la, de Franco, luego fue embajador en Moscú, cuando no había relaciones entre España y la URSS, había relaciones comerciales, y luego, pues... Resulta que tanto en, en Moscú como en Pekín, como en todos los sitios, hay asociaciones pro Samarán, porque les, les ayudó mucho. Y, y en España, pues, en algunos sitios, pues, sobre todo en su ciudad natal, no, no tienen ni una calle. No tienen ni una calle. Sí, esa es, esa es la triste realidad. Bueno, si vamos a los Juegos de eh, París 2024. Hay un deporte español por antonomasia que parece que tiene que rascar. Y la Bahía de Santander es un lugar idílico. La vela. ¿Podemos sí. rascar algo? Hombre, eh, yo, yo espero que sí. Ahora tenemos una posibilidad de medalla um, cierta, o uh -huh. sea, que, que es Diego Cotín, que uh -huh. este ya estuvo en los juegos anteriores a un pelín de, de conseguir sí, el, el bronce. En Cantabria ha habido Jana Bascal, Toño Gorostegui ha habido muy muy buenos deportistas olímpicos, no solo en Vela, en, en Vela es en donde mejor resultados ha tenido Cantabria, pero tenemos hockey, tenemos en fútbol también, en ciclismo, bueno, en ciclismo no ha habido mucho, pero bueno, balonmano, en balonmano hemos tenido deportistas cántabros muy interesantes, ¿no? Y, y sí, yo, yo espero que en la vela, no, pero no solamente Diego Botín, ¿eh? o sea, creo que hay posibilidades en, 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 de, de otros regatistas que no son cántabros también. ¿eh? El motivo de realizar esta entrevista, jueves 25 de abril, donde estamos en estos momentos en esta sala, Almería 2005, sede del Comité Olímpico Español. Mañana es un día importante. Cuéntenos qué sucede mañana. Bueno, pues mañana. Eh, simplemente es que se hace un homenaje a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92. Es, una, es un reconocimiento, ha habido otros reconocimientos ya, pero bueno, este, este es uno más y, y bien, bienvenido sea, ¿no? Eh, por eso estoy yo aquí, también estoy invitado, en mi doble condición de miembro del Comité Olímpico y de jefe de equipo de las chicas que ganaron la medalla de oro. Y además, pues hombre... Eh, asistirán también los reyes, que eso, bueno, es que los reyes son olímpicos, vamos, porque sí, sí, claro. tanto el, el actual como Juan Carlos, pues eh, participaron en los Juegos Olímpicos, y, y bueno, y la Cristina también, aunque no fue reina también, entonces ellos son una gente que tiene el sentimiento olímpico, pero vamos, eh, como su ADN, ¿no?, se puede decir, como su ADN, sí, 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 eso una, una gente excepcional y yo creo que el que asistan a este acto, como a otros que también organiza el, el Comité Olímpico Español, pues siempre asisten, siempre que pueden asisten. Sí, pero el asunto es que eh, ustedes, ese equipo, eh, siguen siendo noticia en el sentido de que el oro olímpico español en barcelona 92 por equipos de hockey femenino sigue siendo el único que ha obtenido españa dentro de esa modalidad Sí, en, en deportes de equipos femeninos somos eh, lo, los únicos que hemos conseguido oro ¿Y ¿Para cuando un relevo? pues pues yo quiero que, que a ver si el año que viene pues las de fútbol las de baloncesto que también han estado bueno las de baloncesto y, ¿El waterpolo, y, el y waterpolo han, han estado ahí arañándolo sí. que lo consigan o sea en eh, somos los únicos, pero mm, ojalá hubiese más, que sería bueno para el, el deporte olímpico español. Uh -huh. eh, pero yo creo que sí, que hay, hay posibilidades. Muy eh. bien. Pues muchísimas gracias por cerrarnos ante esta entrevista, Pablo Galán, que mañana es un día importante y seguramente que algún que otro recuerdo le vendrá a la cabeza. Muchísimas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros y bueno, para mí es un placer siempre pues, colaborar. en... En estas cosas, y, y muchas gracias por la entrevista. Muy bien. Y a todos ustedes, televidentes de Cantabria Directa e internautas de Cantabria Televisión, nos hemos acercado hasta la sede del Comité Olímpico Español porque se va a celebrar un homenaje mañana en este mismo lugar a aquellos que formaron parte de la familia olímpica española en los Juegos de Barcelona 1992. A todos ustedes, gracias por estar ahí.